Lo que pasa que es muy difícil porque tampoco pueden andar investigando a todos los ciudadanos que compran armas en Estados Unidos porque son millones. No, es más, Tato, te cuento para que se den cuenta la gente lo difícil que es. En el año 98 hubo dos ataques a embajadas norteamericanas en África simultáneas, que fueron en Kenia y Tanzania. En uno de esos ataques participa un personaje que, 12 años maestro, todos los días se levantaba, daba clases en una escuela, tenía hijos, una familia normal, absolutamente. Ese día se levantó con un compañero, se subieron arriba de un camión lleno de explosivos y lo tiraron contra la embajada en Kenia. ¿Sí? Es decir, en ese proceso, ¿cómo detectás una persona así? Claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Si el FBI logró detectar un perfil y entrevistarlo tres veces, ese trabajo se había hecho muy bien. Ahora, evidentemente, ese tipo de entrevistas o eso que pasó, que lo llevó, porque algún elemento tuvo que llevarlo, entrevistarlo tres veces, no se terminó como debiera esa situación. Y yo no estoy promoviendo la vigilancia civil para nada, pero si una agencia federal te cita y tiene tres entrevistas con vos, algo pasó antes. Y creo que el ciudadano medio en Estados Unidos debe saber qué pasó, qué llevó a que esa persona sea tres veces entrevistada por el FBI. Claro. Porque uno ahí puede detectar si se hicieron bien o mal las cosas. Pero esa persona se entrevista tres veces con el FBI y después se mueve como Pancho por su casa e ingresa, también ingresa un boliche con dos armas y un explosivo, porque digo, no trascendió que hubiese reducido a la gente de la puerta del boliche o que hubiese tenido a otra persona en las cercanías o algún cómplice o nada. No, no, lo que se supo en los últimos minutos antes de que pueda hablar con ustedes es que él antes de entrar dispara a la distancia al único custodio que estaba afuera. Ah. Mata al custodio afuera, ingresa, apenas pasa la primera puerta, la traba. Es decir, se apropia de la entrada y los primeros ataques los hace desde la entrada. Es decir, la gente no podía escapar. Claro. Entonces, lo primero que hizo es matar al custodio, bloquear la puerta y empezar a hacer los primeros disparos. Lo siguiente que está en discusión en Estados Unidos, con gente que yo he estado hablando allá, de allá este último día, es que hay una severa crítica al SWAT, severísima. Tardó en 3 horas en entrar. Estuvieron debatiendo si había que entrar o no había que entrar, cuál era la mejor estrategia. No se sabe todavía cuántas vidas se perdieron en esas 3 horas y cuántas vidas se perdieron en el momento que el SWAT entra. Eso está en revisión en este momento. Claro. Y hay una severa crítica a la fuerza de seguridad, cómo actuaron en un caso así, pensando que Estados Unidos ahora está en la Copa América y claro, que tiene, digamos, o por lo menos debería tener un nivel altísimo de seguridad y de preparación y de respuesta frente a cualquier tipo de ataque, porque la posibilidad de un ataque a la Copa América se viene charlando hace meses. Entonces, si en el medio de la Copa América ocurre una cosa así y se tarda 3 horas en entrar, hay todo, digamos, una revisión que realmente hay que hacer de la situación. Es que la seguridad es un mito en algún punto. Hay cosas que no se pueden controlar nunca. Ahora, este hombre tenía el arma, se llama AR-15. Sí. Uh-huh. Es un arma de guerra tremenda. Es un arma que fue muy popular en Vietnam. Muy popular en Vietnam, que tiene... es un fusil de asalto liviano, muy similar a lo que nosotros tenemos como el FAL. Claro. Digamos que no es pesado para transportar, por eso fue muy popular en Vietnam. Pero eso en Estados Unidos, perdóname, Eduardo, ¿eso vas a una armería y decís, dame una R-15 y te lo llevas? A ver, depende del estado. Hay estados que te tardan 72 horas para otorgar el permiso, 72 horas, otros te tardan 15 días y otros te lo llevas en el momento. Es decir, los estados en Estados Unidos realmente son muy independientes en sus leyes. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que tienen que verificar para darte un permiso en 72 horas? Si vos tenés causas pendientes... Claro, eso supuestamente revisan en un sistema integrado si uno tiene, si ese es convicto, si tiene alguna causa pendiente, si tiene algún tipo de limitación de utilización de armas,
o si no, por cometiste ejemplo, una masacre antes de pagar los permisos cosa. De armas. ¿Y qué es lo que se revisa en 72 horas? El americano promedio, ¿qué es lo que expresa en función de esto? Porque, digamos, los candidatos... 50-50, ¿no? Claro, ¿y el americano qué? Los candidatos están uno de un lado, otro del otro. ¿Y el americano qué? ¿Qué dice respecto a ver, ¿se recuerdan cuando fue toda la discusión con el Tea Party y Obama y de la Asociación del Rifle? Esto se habló mucho 8 años atrás, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Y yo creo que hay... las voces cambian, depende del sector del país. En los estados más sureños, la utilización de armas cotidianamente es real, digamos, y es para ellos absolutamente natural. Y está este concepto de que ante la gran creciente, inseguridad que viven este tipo de estados y demás, el arma es un reaseguro y un derecho que tiene el civil para defenderse a uno o su propia familia. Y hay un debate con respecto a esto, porque lo que Obama proponía en su propia campaña es que el arma utilizada por civiles genera más inseguridad, no menos. Lógico. Es decir, y este es el debate. Hillary Clinton llegó a decir, me gustaría ir casa por casa para convencer a la gente que se desarme. Es decir, esta polarización de la campaña presidencial hizo que las dos posturas muy extremas se tiren sobre la mesa y que sean debatidas. Y estos temas, estos hechos hacen que estos temas vuelvan a salir a la luz y se vuelvan a debatir. Y bueno, evidentemente ahora Trump va a intentar que la discusión no vaya por ahí, sino que vaya por el terrorismo islámico, y Barack Obama intentará que la discusión pase por el uso de las armas. Ahí se nos sumaba Pablo Mendelevich y nos agregaba el dato de que la R-15, este rifle letal, se compra por $500. Sí, ayer lo chequeaba, con 400 también se puede comprar. Entre 400 y $600, depende del lugar, se puede llegar a comprar. Qué bueno. Eduardo, gracias. Te agradecemos muchísimo la comunicación y todo. Un abrazo a ustedes.